Una vez un paisano, no sé quién, no sé qué nombre tenía, el hombre definió su paisaje de esta manera. Para mí, dijo, con su fábula simple y directa, para mí la pampa es como un cielo al revés. No alcancé a medir la densidad de esa respuesta. Casi parecía una ocurrencia. Después me di cuenta que era una feliz ocurrencia y algo más que eso. Una definición difícil de igualar. Sobre todo cuando había, como en él, la seguridad de quién era él. Él era la pampa, él era el paisaje, él era el hombre que representaba ese lo animado de esa tierra. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Mi padre tenía dos caballos que quería mucho. Su mujer, dos caballos, tres hijos y cuatro baúles grandes con libros bastante usados. Muchos de ellos yo los he visto. Como todo niño leía desde Julio Verne hasta Salgari, Sandokan, todas esas cosas. Pero en mi casa había otro tipo también de literatura que hacía que uno la prefiriera, por lo menos nosotros y mucha otra gente que teníamos un padre que se encargaba de eso, de conversar, de comentar, de hasta en las bromas, en las sentencias, en los chistes, sobre todo en las sentencias, formas que ayudan a la vida, ¿no? Moralejas, esas cosas. Todo se hacía en base a esas leyendas e historias de la vida agraria nacional para nosotros, pero era sudamericana. Por eso aprendimos los vocablos primeros del quechua y las formas de los árboles, el respeto a los árboles. Yo tendría 11 años, quinto, sexto grado. Trajeron una copla y la copiamos, nosotros copiamos. A mí me impresionó enormemente. No es que yo sea mejor que el otro, sino mi sensibilidad fue tocada.
hondamente ahorcada. No le tiren a esa liebre, cazadores de la tierra, porque va a tener un hijo y busca la madriguera. Eso, así decía la copla. Bueno, yo la consulté, la llevé a mi casa y pregunté, y la alabaron enormemente. Eso me tocó, me impresionó mucho. Y después no sé si mi madre o mi padre o mi tío Gabriela, alguien puso el fondo y dice, eso es una de las grandes verdades. No le tiren a esa liebre, cazadores de la tierra, porque va a tener un hijo y busca su madriguera. Entonces, había algo que ordenaba un enorme respeto hacia esa liebre que corría por el monte, por el prado. Silbando piensan las aves, yo pienso Ancina también. Silbando piensan las aves, yo pienso Ancina también. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Aquí pasó alguna cosa hace muchos años. Una señora cruzaba con su niño, orillando, y iba para el pueblo, que queda acá un kilómetro. Iba con su niño, un niño pequeño de 4 años, así. Bien, bien del lugar. El típico changuito pobre, medio descalcito, travieso, iba delante de la mamá, al lado de la mamá, traveseando 4 años, 5 años. Para el lado del pueblo. Al cruzar el río, que son 4 metros, sin ningún peligro, a las rodillas le daba el agua, el niño se inclina y saca una piedrita. Encuentra una piedrita, la ve, una piedra como de 3 colores, una piedrita de colores, la saca, la mira, la golpea con otra piedra para ver la consistencia, quién sabe, y se la pone en el bolsillito y sigue. Y la madre le observó en ese momento, porque el niño se había detenido en la orilla del río. Y el sorpresa le dice, ¿qué llevas ahí? ¿Qué has puesto ahí? Una piedrita, a ver. Y le entrega una piedrita. Cabía apenas en su mano. Apenas cabía en su mano, su manito cerrada era justo el tamaño, el hueco para su piedrita. Y la madre le dice, ¿y esto está ahí en el río? ¿A dónde? ¿Dónde exactamente? Ahí al lado de aquella piedra, 3 piedras, ¿sí? Ahí la encontré. Dice, ¿por qué la sacaste? Porque tiene colores, le preguntaba porque tiene colores. Traiga esa piedra, le dice la madre. Traiga esa piedra, el chico le entrega la piedra. Y ella mira, lo vuelve 5 o 6 metros al lugarcito, se mete en el río donde estaban esas 3 piedras medias grandes y pone otra vez la piedrita en el medio. Y le dice, que yo no lo vuelva a ver nunca hacer esto que ha hecho. Usted no tiene ningún derecho a robarle un canto al río. ¿Qué viene? ¿Qué hace? Sí, usted, déjese de cosas. Lo retó, le habrá dicho cositas. Y yo pensaba, viendo esas cosas, recordaba los 2 estados de alma. Una persona como esta señora, paisanita, netamente mujer de la tierra, sin otro horizonte que esta soledad del Cerro Colorado, sin letras ni libros, sin alfabeta que lo preocupara jamás, tiene esa sensación de que la piedra pertenecía al río, que la piedra era parte de esa naturaleza en que ella, donde ella había nacido, vivido y sentido las cosas, sentido la vida.
cómo se igualan las grandes distancias dentro de una conciencia donde aparece una vieja cosa heredada, que no es muy sabida, que no se piensa todos los días, pero que sí, cuando llega un momento determinado, eso alcanza. La vida se ha encargado, los años, el atavismo, eso que se llama naturaleza, eso que se llama la raíz, que tanto busca la gente, y la quiere buscar en los libros, en lugar de mirarla en la planta, en el camino, en el árbol, en el pájaro, en sí mismo. La noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje, mi niño. La noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje, mi niño. Quiero la estrella del cielo más bella para hacerte un sonajero, mi niño. Quiero la estrella del cielo más bella para hacerte un sonajero, mi niño. Un señor me dio una lección, medio moreno así, tirando como a mestizo de mulatón, así. Estaba haciendo un asadito en la casa de unos amigos y yo estaba tocando la guitarra y luego le dice el patrón, acompañalos, porque yo me iba a caballo, después nos íbamos siguiendo. Acompañalos un trecho, dice, hasta que agarren la senda buena, de noche. O sea, cuando salió la luna, ensillamos y nos despedimos de esta gente para viajar con la luna. Se cansa menos el caballo de noche con la fresca. Entonces nos fuimos y él se fue delante de nuestro unos 20 metros y yo sentí que cantaba, una especie de bagualita, pero no le oía bien sus palabras. Y tenía curiosidad por saber qué canta, qué cantará el hombre. Bagualita era así lejos, hacía 10, y sin gritar, cantaba para él, iba adelante, guiándonos unos más o menos 2 kilómetros o 3. Entonces me acerqué con el caballo y cuando me acerqué él dejó de cantar. Miró así y dejó de cantar. Entonces me acerqué y le digo, siga nomás, siga cantando, a eso vengo. Le digo, venía a escuchar las palabritas que estaba cantando. Le digo, estaba cantando lindo, yo escuchaba. Y me dice, por favor, no se burle de mí. No se burle, yo canto fiero. Le digo, no, al contrario, yo estaba cantando lindo, señor. Le digo, bueno, por eso me acerqué, siga cantando. ¿Cómo eran las palabras? Dígalas. Él había estado 2 horas con nosotros, comiendo yo con sus patrones, pues. Él era un hacedor de asado
así lo tenían considerado. Entonces, cuando le dije, usted estaba cantando lindo, me dice, no se chancee, un vocablo muy lindo, no se burle, no se chancee, señor. Yo no, yo sé que canto fiero, dice. Ahora, lo lindo de mi canto lo pone el cerro, eso sí. ¿Qué tal? Con mis lejanías, con mis esperanzas, ya habré cantado yo. Pa' cantar bagualas, no cuenta la voz. Solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Gran lección. Yo canto fiero, lo bello de mi canto lo pone la montaña. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Procurar que mi canto no sea mío la palabra, sino traída o sacada o enraizada en eso que se llama la tierra, sus pastos, su yuyo, su árbol, ¿no? La naturaleza. Mientras no me separe de ese territorio sagrado, ¿no? Va bien mi camino. En cuanto me separe, ya estoy cantando auténticamente fiero. A cantar baguala no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Golpeando las piedras, mi buen marchador, y en los guardamontes haciendo el tambor, con mis lejanías, con mis esperanzas, si habré cantado yo, si habré cantado yo. La guitarra. ¿Cuántas cosas caben en el misterio de la guitarra? ¿Cuántas cosas caben? Qué hermoso es ser amigo. O ser parientes, como decía yo a veces en broma. ¿Son ustedes parientes? Sí, por parte de la guitarra. Somos hermanos por parte de la guitarra. Tiempo, antes de ser traída, hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol. Fue árbol, integró el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora, ese árbol no era un árbol solitario en una colina solo. Ese árbol formó parte de una pequeña selva, de una pequeña, eso que le llaman un monte, un pequeño monte o grande monte. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros a través de años, de 2 años, o de 15 años, o de 100 años, miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío, en invierno, con sol, con amanecida, con sustos, con coraje, con primavera, con amor, con polluelos, con hijos, sin hijos, sin los pequeños. El cántico del ave ha sido siempre el elemento.
como madera sensible, esa madera se ha recontra penetrado de ese cántico, ¿no? Alguna vez la echaron, alguna vez se cayó, o la usaron, la ahuecaron, la pusieron a templarla como tabla y alguna vez la formaron. Pero era una vibración, una madera llena de vibraciones, de infinitas vibraciones. ¿Y qué vibraciones? Canto de pájaros, miles, miles de horas en miles de días de cantos de pájaros. Y se formó la guitarra. Cuando se formó un instrumento, llegó a manos de gente de distinta condición, virtuosos, hábiles, ávidos de encontrar algo que lo ayude en la vida, que le ayude a conformar su destino, su mensaje, o a consolar su soledad, en fin, mil asuntos, mil razones por las cuales se inclinaba hacia ese instrumento tan lleno de vibraciones y con tanta tradición. Ahora, no faltaría seguramente gente que creía o que los demás le adjudicaban la virtud de enriquecer el canto de la guitarra. La guitarra estaba plena de sonidos, entonces, ¿no será en cierto modo una pretensión pensar que es el hombre el que está enriqueciendo el sonido de esa guitarra, su misterio, su buena disposición para decir cosas? Ella que de sonidos sabe cualquier cantidad de tiempo, de veces, de voces, de horas, de primaveras, de invierno, de soledades, de tormentas, ¿no?, de silencios, de rumores, todo lo sabe la guitarra, todo. No tiene un secreto para ocultar. Todo lo atesoró en sí. Y lo da cuando tal vez lo merece la mano que la busca. Tal vez lo merece. En la medida que no lo merece la guitarra, se puede negar. A veces dice, no me dice la guitarra, yo he oído. Que esta guitarra es muy buena, está bien construida, pero a mí no me dice. ¿No será que no ha hecho nada por merecerlo todavía? Le ha faltado la unción, le ha faltado la condición del ruego callado, ayúdame. El ayúdame, es decir ayúdame sin decir la palabra. El acercarse para que le ayude, para que el instrumento lo ayude a transmitir tal o cual asunto que tiene algo que ver con el sentimiento humano. Thank you.
Llora la guitarra, llora por cosas perdidas la guitarra, llora como llora el viento sobre la nevada. Está soñando sus cosas la guitarra, llora por cosas perdidas la guitarra. Ya no se calla, ya nadie podrá callarla. No calla jamás la guitarra, llora, sigue llorando la guitarra.